Ahí está. De kiosco en kiosco. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un programa más de kiosco en kiosco. Y en esta ocasión nos encontramos en San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, Jalisco. Es un pueblo muy bonito, con raíces indígenas muy profundas, en donde todavía hay danzas de los paislis, por ejemplo. Y luego también hay mucha artesanía que hacen con el tule que sacan de la laguna que comparten con Ciudad Guzmán. Estamos muy cerca del volcán de Colima, cerca de la Sierra del Tigre y muy cerca de Guadalajara. Visiten estos pueblos, hay hotel también. Y ya tenemos un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Y vamos a ver qué encontramos por las calles de esta población. Señor, buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jerónimo Rafael Álvarez. Jerónimo, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en el área ubicada dentro de los dos municipios. Se ubica el nombre Ramada La Playita, en el kilómetro 4.5, zona sur, entre los dos municipios de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande y el municipio de Gómez Farías. ¿Y esta laguna cómo se llama? Laguna de Zapotlán, pero anteriormente se reconocía como Laguna Zapotlán Gómez Farías. ¿Esta laguna siempre ha estado aquí? Pues desde que yo tengo uso de razón, existía. ¿Con sus altos y sus bajos? Con sus altos y sus bajos niveles de agua. Muy bien, ahora háblenos de los peces que tienen ustedes aquí y si los siembran o nacen solos o qué, háblenos de eso. Sí, cómo no, con mucho gusto, mire. De las especies que capturamos las dos sociedades cooperativas en volúmenes mayores, viene siendo dentro de ellas la tilapia de línea Stirling, la carpa de Israel en volúmenes mayores. En volúmenes menores, pues no capturamos porque pues, no tenemos la arte adecuada y no nos es permitida. Viene siendo el charal, lobina. Tenemos también por ahí la rana megápoda y la rana toro. ¿Se comen? Se comen. Son especies pues muy favorables y aprovechamiento para el consumo del ser humano. En cuanto a su pregunta, que también nos ha mencionado relacionada a la siembra de alevines, déjeme decirle que año con año se siembran alevines del centro acuícola de Jala, del estado de Jalisco, del estado de Colima, una cantidad de 500,000 alevines. Esto con el objeto de sembrarle a nuestro lago para tener una calidad de producto mejor y a la vez pues evitar una degeneración del mismo. Disculpe, ¿a dónde se vende el producto? Bueno, principalmente nuestra comercialización, nuestro potencial de mercado viene siendo Michoacán, Guadalajara, el Estado de México, perdón, Toluca, Nayarit, Ciudad Guzmán también se le vende, Ciudad Guzmán, Jalisco, y pues en la región también se le vende a otra parte de producción. Se saca mucho por lo que veo, es una laguna muy grande, ¿verdad? Bueno, se saca, consideramos, pues es variable. En tiempo de calor se tiende y se calcula que tenemos entre las dos sociedades cooperativas, andamos calculando que sacan 2 toneladas promedio diario. Y en tiempo de lluvia, los tiempos fríos, pues tiende a bajar la producción, andamos capturando alguna 200, alguna tonelada entre las dos cooperativas. Esto es variable. Se dice variable porque pues, los tiempos son los que mandan. Hábleme de los borregones, de esos pelícanos blancos que vienen de otra parte. A ver, platíqueme de esos animales tan bonitos. Bueno, pues hablamos
de los borregones. Pues estos borregones vienen de diferentes partes del mundo. Vienen, nos visitan y luego dicen, pues aquí los dejo, yo me voy. ¿En qué mes llegan y en qué mes se van? Pues exactamente no lo puedo decir. Más o menos, mire, se van en el mes de mayo, abril, mayo. En los meses de abril y mayo es cuando tienen ya a retirar. Pero no regresan en el mes de noviembre. Entonces, pues son muy cortos los tiempos. Si ojalá pudiéramos observar la cantidad de pelícanos que nos visitan, son cantidades elevadas. Y pues unos se van y otros nos vienen llegando y nos visitan. Entonces, ¿qué otras variantes de animales, cuántas especies tienen más o menos? Pues para ser exactos, contamos con 54 especies. Algunas son migratorias, 41 acuáticas para ser exactos, 5 terrestres, pertenecientes a 17 familias y 40 géneros de especies residentes. ¿Cómo son las lanchitas en las que pescan? ¿Como estas? Pues son lanchitas de fibra de vidrio. ¿Con motor? Sin motor. Sin motor, ¿con remos? Con remo, pues nuestra pesca principalmente es artesanal. Y ecológica, o sea, ecológica. Tratan de evitar los aceites y las gasolinas de los motores en el agua, ¿verdad? Exactamente, así es. Nosotros manejamos con remo y pues una vara larga que nosotros le denominamos tulero. ¿Es un palo que tenemos a un ladito? Exacto. Es un palo de pino, lo cortamos y pues lo dejamos secar para poderlos manejar. Esto pues, nuestro lago es pues no muy profundo, porque si metemos lanchas de motor, pues vamos a tener una serie de problemas de levantar los sedimentos y esto nos ocasiona pues serie de problemas. Sí, entonces pues lo que tratamos es de evitar todo ese tipo de contaminación de aceites, no hacer solvencia de los lodos que se tiene abajo por ser el lago muy bajito. Entonces, nuestra pesca principalmente es artesanal. Muy bien, señor, pues qué paisaje tan bonito tienen aquí ustedes con el volcán allá enfrente, nevado. Y muchísimas gracias por estas palabras, nos ilustró. Pues gracias a ustedes, principalmente pues que la gente de una forma u otra conozca el potencial que tenemos en el sur, dentro de los dos municipios, vuelvo a repetir, de Gómez Farías y Zapotlán de la Grande. Pues que conozcan, los invitamos a que conozcan estas bellezas del lago. Usted lo mencionó, el volcán. Pues el volcán por ahí, voy a hacer una observación. Decía un maestro por ahí en un taller que consultó a una señora de edad de la delegación de Cofre del Rosario. Decía, oiga, ¿y la laguna? Dice, la laguna es la novia del volcán. Porque se ven diciendo algo entre ellos. Entonces, pues tenemos un paisaje maravilloso. Bellísimo, ¿eh? Felicidades y gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias. Ahorita regresamos. Ya venimos de donde andábamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama, por favor? María Guadalupe Ernestina García Ramírez. Ay, García Ramírez, me recuerda algo. Oiga, maestra, platíqueme de los enrosos, por favor. Mire, aquí es un pueblo que ya tiene muchos años con el tradicional enroso. El enroso es una mancuerna de pan. Está hecha con unos panes especiales que hacen aquí, se llaman alvellanas. Ya esta tradición pues se ha extendido porque en algunas otras partes también acostumbran ya los enrosos. Estos se ponen cuando hay un matrimonio o cuando hay algún bautismo o cuando se recibe algún cargo de las fiestas de la iglesia o alguna otra cosa así, acostumbra mucho el enroso. Y ya que estamos hablando de la boda, ¿qué se prepara para una boda y qué se preparaba antes y ahora en la actualidad qué es lo que se prepara de comida?
Mire, para una boda, antes lo tradicional era el pepián, el adobo, los frijolitos, las albóndigas, el arroz. Y ya ahora la gente, pues para más facilidad, ¿verdad?, de no estar meneando tanto las cazuelas, acostumbra mucho la birria con la sopa de arroz y frijoles. Pero lo tradicional son las albóndigas, unas albóndigas grandes bañadas con chile, un chile especial que hacen. Y el pepián, que ya sea que es de pollo o de carne de puerco, pero nunca falta también el arroz. Eso está en las fiestas. Y nunca falta también el ponche, porque eso sí. ¿De qué hacen el ponche? El ponche está hecho de una fruta que abunda mucho aquí en el pueblo, se llaman granadas. Las granadas se desgranan, pues grano por grano, ¿verdad? Y se machucan y ahí se les pone el licor que la persona quiere. Y es una bebida que al tomarse se le puede poner nuez picada, pepinito, mango, durazno, fruta. La granada ha de ser agria, ¿verdad? Sí, sí es agria, porque la dulce tiene un sabor muy diferente que no es buena para eso. Preferencia tiene que ser la granada agria. Maestra, me dicen que las albóndigas tienen un nombre muy, muy especial por por estos lares. Sí, se llaman bolas de indio. Así las acostumbraban o así las llamaban antes. También las ponían en el pozole, cocían pozole y en vez de otro tipo de carne se adornaba con albóndigas. Por eso, qué curioso, ¿eh? Por eso las empezaron a llamar bolas de indio. Pues suena bonito. A ver, y veo que hacen tortillas de color aquí. Platíquenos de las variantes que hay, de qué tantos colores de nixtamal suben aquí. Bueno, las que más se acostumbran son las blancas y las negras. Las negras son de maíz negro, como los campesinos aquí en sus cultivos meten maíz negro, ¿verdad? Siembran maíz negro. Entonces, cuando ya cosechan, pues las mujeres se ponen en las casas a hacer las tortillas con el maíz que tienen. Y ahora se ha popularizado también, porque en las tortillerías también hacen tortillas de mano de maíz negro. Y me dicen que los niños de la escuela les llaman tortillas de mezclilla, ¿verdad? Sí, bueno, es una anécdota chiquita. En una ocasión llegamos a un lugar y pues no teníamos nada para comer. Y les dijimos a los niños, bueno, ¿no hay quien nos venda unas tortillas aquí o algo? No aquí en el pueblo, en otro lugar. Dice, pues mi mamá tiene tortillas, pero son de mezclilla. Entonces, desde entonces, ¿verdad? Nosotros como maestros empezamos a decirles las tortillas de mezclilla. Por eso es ese nombre. Maestra, muchísimas gracias por estas palabras. Y ya se me están antojando las tortillas de mezclilla. Pues a mí también. Pero más se me están antojando también acompañadas del ponche de granada, que ya lo verá, qué sabroso es. ¿Ya lo ha tomado? No, pero lo podría tomar. Yo lo que quiero son unas bolas de indio. Ah, bueno, está bien, pero sí las acompaña con el ponche. Haré el sacrificio, haré el sacrificio. Muy bien, gracias a usted y felicidades por su programa. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Francisco de la Cruz Elena. Don Francisco, háblenos de estas artesanías que vemos aquí. ¿Cómo se le llama? Es mueble rústico, hecho a mano, tejido con tule. ¿Qué madera utiliza? La rama del pino. Rama del pino. ¿El tronco no? ¿Las puras ramas? Sí, el brazuelo. El brazuelo, una palabra nueva para nuestro repertorio. ¿Y qué más le pone aparte del pino? Lleva desde luego esto. Sí, es lo que nos caracteriza aquí en nuestro municipio, porque es el material que se da en esta zona, el pino por las sierras y por la laguna, el tule, y es el material que utilizamos para hacer diferentes estilos y diseños. El tule me decía que lo tienen que secar un tiempo antes de utilizarlo. Sí, lleva el proceso del secado y humedecerlo para poderlo trabajar. ¿Y la madera? Es lo mismo, la madera, para que, como es madera de rama, lleva un proceso
del secado, o sea, no se seca así porque su savia pierde su savia rápido, entonces lleva un proceso de secado también la madera. ¿No se seca al sol? Sí se seca al sol, pero no se descorteza completamente para que no reviente, para que su savia vaya secando poco a poco. Esa es la técnica que se utiliza. ¿Y cómo les llama a sus aparatos de trabajo? Machete descarnador y broca de barbecue. Ese es con lo que trabajamos manualmente. Nada de clavos, ¿verdad? No, cero clavos. Por eso va la punta cónica y el hoyo cónico, para entre más va entrando, más amachina. Aparte lleva resistol y lleva su cuña y su taquete para que expanda. O sea, no ocupa... Puedo hacer demostraciones que no se quebran las sillas, o sea, no va enchambranado. Es lo que nos debe de caracterizar aquí en el municipio. Tienen nuestros abuelos, nuestros padres lo hacían así, manual. Ellos mismos nos enseñaron a hacer nuestra herramienta. Oiga, muy bien. Y veo que su esposa está tejiendo las sillas. Sí, es una empresa familiar en donde participan nuestros hijos, nuestros yernos, las esposas. Aquí muchos talleres familiares aquí en el pueblo. Es lo que nos caracteriza aquí. El trabajo es artesanal, manual. Y utilizamos los materiales que, como había dicho antes, que en la región se dan, como el tule, el carrizo, el otate, la rama de pino, que es lo que sobra. O sea, en sí el material de nosotros es muy económico. Y más o menos, como ¿cuánto tarda en hacer un sillón como este en el que estoy sentado? Por ejemplo, lo que puedo decirle de por juegos, en una familia, pues, o sea, mi familia, sí hacemos 4 días un juego, más o menos. ¿Unos 2 a la semana? Cuando mucho. Es que como el trabajo es manual, va muy detallado, como le digo, va cuñado, taqueteado, va manual, pues. ¿Y ya que termina, a dónde lo envía? Nuestro producto está en la Galería Artesanal del Instituto de las Artesanías y es producto exportable. Está dentro de los productos exportables y indirectamente lo estamos exportando, indirectamente lo exporta a otras personas, pues. Pero les piden mucho, hay mucha demanda. Pues sí, siempre. Mayoristas en Tonalá, sí. No. ¿Qué otras piezas fabrican aquí con ustedes? Fabricamos salas, recámaras, comedores y accesorios, o sea, de todo, en la misma variedad, desde lámparas, pantallas, biombos, de todo. Tratamos de hacer de todo lo que el cliente nos pide. Tiene colores muy bonitos. ¿Qué utiliza para policromar sus piezas? Tintas al aceite o al alcohol o lo que el cliente nos pida, según los tonos de los colores. Pues felicidades, señor, qué bonito trabajar en familia así, en donde todos sean productivos, ¿verdad? Sí, es lo que hace falta ahorita, nosotros mismos hacer nuestra propia empresa, nuestro propio trabajo, tener que ofrecerle algo de herencia a nuestros hijos, el trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, sí. Ahorita regresamos. Ya venimos de donde andábamos. Señor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre, por favor. Efraín Álvarez, servidor. Efraín, háblanos de esta fiesta tan bonita que se está desarrollando aquí atrás de nosotros. Bueno, esto es parte del ritual que se hace casi todo el año. Cada 8 días se cambia, aquí festejamos a San Sebastián Mártir. Cada 8 días se le cambia su ropita, su vestuario. Y se hace un pequeño ritual, un pequeño coloquio. Y es parte de la tradición. ¿De qué consta? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo empieza y cómo acaba? Bueno, la tradición es en base a cuando nos llegaron frailes aquí a la Nueva España. Los frailes, de alguna manera los indígenas, les cuentan la historia de San Sebastián Mártir, la forma en que murió, por qué fue mártir. Y de alguna manera los indígenas lo quieren representar y muy a su manera lo representan y comienza esta tradición, ¿no? Estamos hablando de, pues ya hace un buen tiempo, desde que nos colonizaron los españoles, esta tradición nace y precisamente como a manera de cómo se los platicaban los frailes, también les mencionaron que en ese entonces
También colonizaron los musulmanes a los españoles y de ahí viene más o menos el vestuario de lo que le llamamos tololos. La palabra tololo significa en lengua náhuatl el danzante que al bailar reverencia. Y en el diccionario español se habla de una persona amigable. Es por eso que de alguna manera para nosotros un tololo es un amigo. Efraín, platícanos de por qué veo diferentes colores de vestimenta en cada uno de los 4 o 5 grupos que hay aquí. Sí, bueno, hablamos primero de los tololos, que son de alguna manera la representación de los guerreros. Los moros. Bueno, hablamos de la guerra que había entre moros y soldados, que a final de cuentas es el mismo grupo cristiano, ¿no? De alguna manera se gana esa guerra, una guerra cristiana. El segundo grupo es de las coloradas, les mencionaba que eran las galletas, las acompañantes y el vestuario más o menos del indígena de aquel entonces, ¿no? Los otros dos grupos, vemos uno de blanco y otro de verde, que son las guardias de honor. Este ya más representativo de lo que es la tradición, poco a poco ha ido evolucionando y es más representativo de lo que son los cargueros. Cada carguero tiene su guardia, cada guardia y carguero tiene su noche. A los cargueros del soldado les toca la primera noche, que es el 19. Y a los, ¿de qué mes? De enero, perdón, el 19 de enero, y que es cuando se celebra San Sebastián. Y a la segunda noche, que es el día 20, le toca a la guardia de los moros, al carguero moro. El día 6 comienza con la pedida de licencia. La pedida de licencia es ir a pedir permiso al Santo Padre y a la Iglesia y ir a pedir permiso también a la Presidencia a manera de autoridad civil, ¿no? A partir de ahí se va y se le enciende una velita a cada visita que se va a hacer en las 2 noches y ahí es prácticamente día nada más para las coloradas. Se reúne un buen grupo de coloradas, estamos hablando de que hemos visto hasta 600, 700 coloradas en ese día y es una jornada muy fuerte y muy pesada ya que estamos hablando de que son cerca de 50 y tantas visitas las que hacen en todo el día, en el día 6 de enero. Esto es muy representativo ya que van y piden permiso para ver si les permiten el día 19 o 20 pasar a su casa con el santito. También es un coloquio el que hacen, ofrecen su ponchecito y ofrecen unas velas en significado. Cuando dices coloquio, ¿hay un diálogo? Sí, hay un diálogo, exactamente, hay un diálogo que hay entre las personas que van a visitar y las personas que van visitando. El anfitrión. Así es, exactamente. ¿Esa fiesta de San Sebastián es la mayor fiesta religiosa del pueblo? Sí, así es la mayor, es la que celebramos el día 19 de enero. Bueno, de alguna manera, todo el año de fiestas aquí se celebran a muchos santos, pero la mayor es la de San Sebastián. De hecho, los invitamos, es un espectáculo ya que son veladas, ya que es muchísima gente, estamos hablando de 3.500, 4.000 personas por noche. Últimamente ha estado viniendo ya de unos, no sé, 15, 10 años para acá, ha estado viniendo muchísima gente de fuera, cosa que celebramos puesto que el santito, vaya, es una fiesta religiosa y se le ve mucho fervor, se le ve mucha fe al santito. Vi dos grupos de chirimías, ¿correcto? ¿Siempre se alternan unos y luego los otros? Sí, lo que pasa es que una chirimía viene con el santito y otra chirimía viene con la comitiva, ya sean los tololos y coloradas. Así es. Bien, Efraín, pues muchas gracias por toda esta información y felicidades por tener una comunidad tan apegada a sus tradiciones. No, al contrario, le agradecemos nosotros por acompañarnos e invitamos a todo el mundo que sea católico, que le guste y tenga. ¿Los que no sean católicos no pueden venir? No, definitivamente. Me refiero a que el santito es muy, muy milagroso. Invitamos a todo mundo ya que no solamente es un pueblo de tradiciones, sino como lo pudo ya percatar, hay toda una situación aquí, hay unas manos fenomenales que tenemos en el pueblo, hay mucha artesanía, hay mucho mueble rústico, hay mucho que ofrecer en el pueblo, invitamos a todo el mundo, hay una laguna preciosa, hay una sierra fenomenal y pueden llegar por todos lados, pueden llegar por autopista, por carretera libre, inclusive por la sierra, por el lado del Corralito de Concepción de Buenos Aires. Muy bien, pues Efraín, gracias de nuevo. Gracias a usted. Ay, mi pueblito, mi lindo San
Sebastián, vivirás en mi recuerdo, que como mil palomas blancas. Queridos amigos, vean nomás qué paisaje. Un lago, una laguna, que no es lo mismo, maravillosa, aquí tan cerca de Guadalajara, en donde van a encontrar, en donde desayunar o comer un pescado fresquecito, recién sacado de estas aguas, verde esmeralda. Esta laguna está purificada, el agua está muy limpia, se ve verde porque pues es natural, pero está muy limpia porque hay dos plantas tratadoras, una en Ciudad Guzmán y otra aquí en Gómez Farías. Hay muchas especies de pescados que van a degustar aquí en un restaurancito que tienen los pescadores. Y bueno, como les decía, estamos muy cerca de Ciudad Guzmán, está a un ladito de Ciudad Guzmán. Hay lugares muy bonitos que visitar en el pueblito también de Gómez Farías y sus cercanías. Y bueno, ya tenemos correo electrónico para que nos escriban y los invitamos para que estén en contacto con nosotros y no dejen de procurar su programa predilecto de Kiosco en Kiosco. Y detente a cantar en un pueblo de Jalisco que se llama San Sebastián.